Hola, muy buenas tardes. Soy el profesor Atlan Martínez de la especialidad de Karate Do y hoy en Barra de Combate vamos a ver algunos ejercicios que nos van a servir en el karate para poder tener una buena coordinación y juego de pies. La coordinación y distancia, así como el juego de pies, es algo muy importante en el desarrollo del kumite. El kumite es el combate de competencia en donde nosotros tenemos que acumular el mayor número de puntos contra un contrincante. ¿Ok? Pues iniciamos. Musubidashi. Otagani. Ren. Onegashimasu. Muy bien. Como en toda actividad deportiva, es importante empezar con el calentamiento. Entonces, vamos a iniciar. Ahí iniciamos diciendo que sí con la cabeza y chi. In, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu, diciendo que no, ich, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu, círculo suave, ich, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu, cambiamos, ich, ni, san, chi, go, rock, sit, hash, kyu, kyu. Ahí campanas. Recuerden que cuando estemos haciendo estos ejercicios con la cabeza, es muy importante que mantengan sus ojos abiertos, por favor. ¿Sí? Ahorita, después de hacer este ejercicio, si se dan cuenta, pues ya no estamos mareados. Muy bien. Con las manos en la cintura, hombros hacia el frente. Ich, ni, san, chi, go, rock, sit, hash. Kyu, kyu, atrás, ich, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu. Muy bien, ahora vamos a poner una mano arriba, una abajo y alternando. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu. Cruzando enfrente, ich, alternando también. Chi, go, ro, si, chi. Hash, Q, Q. Muy bien, brazos hacia el frente, círculos. Ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, Q, Q. Muy bien, ahora hacia atrás. Ichi, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, Q, Q. Vamos a pegar una al frente y una atrás. Ichi, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash. Kyu, kyu. Cambiamos. Ichi, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hash, kyu, kyu. Muy bien, ahí, codos. Ichi, ni, san, chi, go. Cambiamos. Ro, si, chi, hash, kyu, kyu. Muñecas. Ichi, ni, san, chi, go. Cambiamos. Ichi, ni, san, chi, go. Muy bien. Ahí, círculos. Suaves. Cambiamos hacia el otro lado. Ich, ni, san, chi, go, rock, si, chi, hash, kyu, kyu. Ahí abriendo y cerrando dedos. San, chi, go, rock, si, chi, hash, kyu, kyu. Muy bien, manos a la cintura. Vamos a hacer giro de cadera. Empezamos ahí. Ich, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, kyu, yu. Cambiamos hacia el otro lado. Ich, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, kyu, yu. Hacia los lados sin doblar rodillas. San, chi, go, loco, si, chi, hash, kyu, kyu. Ahí, pies juntos, flexionando hacia el frente. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, kyu, kyu. 10 más. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, kyu, kyu. Ahí abrimos un poquito y otra vez hacia el frente. Ichi,
Ni, san, chi, go, lo, si, chi, hash, yu, yu. Abrimos otro poquito y flexionamos hacia los lados. Ni, san, chi, go, lo, si, chi, hash, yu, yu. Muy bien, ahí vamos a subir un poco la rodilla, nada más hacia el frente, alternando. ¿Listos? Ahí. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Vamos a hacer círculos hacia afuera igual con la rodilla, alternando. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Ahora círculos hacia adentro. Igual alternando ichi, ni, san, chi, go, lo, si, chi, hash, yu, yu. Muy bien. Ahora vamos a hacer talones hacia atrás. ¿Listos? Un poco de perfil para que observen. Ok. Empezamos ahí. Igual alternando ichi, ni, san, chi, go, lo, si, chi, hash, yu, yu. Muy bien, vamos a poner un pie al frente, uno atrás, ok, y vamos a balancearnos en puntas y talones, ok. Empezamos ahí, puntas y talones. Ichi, ni, san, chi, go, lo, si, chi, hash, yu, yu. Cambiamos. Igual, puntas, talones. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Volvemos a cambiar. Igual, puntas, talones. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Cambiamos, último. Venga, puntas, talones. Ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Muy bien, juntamos nuestros pies paralelos y vamos a alternar talones arriba. Venga, ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. 10 más. Ichi, ni, san, chi, go, loco, si, chi, hash, yu, yu. Muy bien, nuestras articulaciones y nuestro cuerpo ya está listo para recibir el siguiente estímulo. En este caso, como yo les mencioné, es muy importante en el ámbito del karate la movilidad y el juego de pies. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos que ustedes posiblemente los puedan replicar en casa. En caso de que no tengan el material que nosotros tenemos aquí, es muy sencillo. Pueden poner una cinta en el piso, ¿sí? O pueden tomar un gis y dibujar unos cuadros, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestros siguientes ejercicios. Ok, como se han percatado, nosotros pusimos unas escaleras. Vamos a hacer ejercicios fundamentales, básicos, para comenzar con el juego de pies, ¿ok? Muy bien, son ejercicios verdaderamente sencillos y fáciles de realizar. Ok, comienzo. ¿Sí? Primer ejercicio será un pie en cada cuadro, ¿ok? Un pie en cada cuadro. ¿Vamos? Muy bien, vamos a hacer dos rondas. ¿Sí? Ok, un pie en cada cuadro, un pie en cada cuadro.
¿vale? Muy bien, realmente muy sencillo. Ok, siguiente estímulo. Vamos a meter dos pies en un solo cuadro. ¿Cómo será esto? Empezamos con derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, ¿sí? Realmente es algo muy sencillo. Vamos, punta de los pies. Es importante que estos desplazamientos los hagan siempre con la punta del pie, por favor. Ok, vamos a acelerar un poquito. Vamos a acelerar un poquito este ejercicio. Muy bien. Ahora empezamos primero con el pie derecho. Inmediatamente colocamos nuestro pie izquierdo en el mismo cuadro. Vamos a repetir el mismo ejercicio, pero ahora iniciando con el pie izquierdo, ¿ok? Igual, misma mecánica. Y cada vez que vayan dominando más este ejercicio, lo ideal es que vayan subiendo la velocidad, ¿ok? Si se dan cuenta, son pasos cortos y controlados. Ok, ya hicimos un ejercicio, un pie en cada cuadro. Ahora, dos pies en cada cuadro. Ahora vamos a hacer tres movimientos en un cuadro avanzando. Ok. También es muy sencillo. Coloco primero siempre un pie, ¿sí?, en el centro del cuadro. Paso y voy avanzando. Vamos alternando, ¿sí? Vamos alternando, ¿sí? Ok, muy bien, parece sencillo, pero sí tiene un poquito de grado de complejidad, pero sigue siendo parte de nuestros básicos para poder ir calentando y empezar a tener un poquito de juego de pies, ¿ok? Vamos a hacerlo por última vez, ¿ok? Última vez. Ok, una vez terminado esto, bueno, podemos hacer infinidad de ejercicios con escalera, podemos hacer este mismo ejercicio hacia atrás, pero vamos a hacerlo hoy como una forma muy sencilla y básica para que poco a poco vayan ustedes dominando el juego de pies, ¿ok? Ahora sí, vamos a enfocarnos un poco más a nuestra estrategia o nuestro plan de karate do, ¿ok? Ok, ahora me voy a colocar un pie en cada cuadro, ¿ok? Esta posición nosotros la llamamos motodashi, ¿sí? Motodashi, paso corto. Muy bien, voy a estar en la posición de kamae, guardia, y voy a empezar a hacer los desplazamientos hacia el frente. Ok, empiezo siempre con el pie de adelante y, muy importante, por favor, siempre punta de los pies, talones arriba. Desplazo. Inmediatamente el pie que está atrás ocupa el espacio donde estaba mi pie adelantado. De nuevo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adelante, kamae, kamae. Muy bien. Perfecto. Vamos a replicar el ejercicio. Sí, ok. Guardia. Aquí es muy importante, sí, la guardia. Vamos a hacerlo con la otra guardia, en este caso, guardia izquierda. Ok. Es importante que el primer pie que desplace sea el que está adelantado, por favor. Es muy importante eso. Repetimos. Quiero hacer énfasis
que a medida que uno va dominando la distancia, la movilidad y el juego de pies, es primordial ir aumentando el ritmo, ¿sí?, o la velocidad del ejercicio, siempre cuidando dos cosas: distancia de pies, guardia y vista al frente. Una vez que avanzo, inmediatamente mi pie de atrás vuelve a tener la misma distancia que tenía un inicio en guardia. ¿Quedó claro? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio igual, con la guardia avanzando. Primeramente hicimos un desplazamiento. Ahora haremos dos desplazamientos. Se los muestro enseguida. Recuerden, siempre nos colocamos en medio de los cuadros. ¿Cómo voy a hacer los dos desplazamientos? De la siguiente manera. Uno, dos, y tengo una pequeña pausa. Y recuerden, siempre en guardia. Y otra vez. Uno, dos, pausa. Uno, dos, pausa. ¿Ok? Adelante. Pausa. 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 Muy bien. Repite, por favor. Este ejercicio, como se dan cuenta, está enfocado a que nosotros nos desplacemos de una forma segura cuando estamos en combate. ¿Sí? Podemos acercarme a mi contrincante de una forma segura, en donde estoy cuidando sobre todo la distancia. Ahora vamos a cambiar de perfil, por favor. Recuerden también que estos ejercicios los tienen que hacer por ambas guardias, derecha e izquierda. ¿Sí? Es importantísimo que aprendan a dominar ambos perfiles, por favor, para que ustedes tengan mayor éxito en sus competencias. Muy bien. Ok, pasamos a otro ejercicio, igual, desplazamiento utilizando las escaleras. Ok, en este caso vamos a manejarlo como una finta para poder puntuar. Si mi contrincante veo que es defensivo y únicamente está esperando a que yo me acerque para que él pueda puntuarme, tengo que desbalancear su confianza y sobre todo que pueda medir la distancia adecuada para él. ¿Cómo hago esto? De la siguiente manera. Igual, recuerden, siempre importante poner pies en medio de los cuadros, puntas arriba. ¿Cómo inicio este movimiento? Muy sencillo. Voy a hacer un desplazamiento hacia el frente, inmediatamente atrás, ¿sí? Inmediatamente, uno, dos. Otra vez, finto, salgo, uno, dos. Finto, salgo, uno, dos. Adelante. Adelante, atrás, dos. Adelante, atrás, uno, dos. Ok, lo voy a volver a hacer. Recuerden, siempre sus pies en medio de los cuadros. Esto que les hago mucho énfasis es para que siempre tengan la distancia correcta, ¿sí? No puedo estar con pies juntos y tampoco puedo estar con pies muy abiertos, ¿ok? Entonces, inicio adelante, regreso atrás, uno, dos, ¿sí? Finto, quinto, salgo, uno, dos, y sí, aquí estoy. Pinto, salgo, uno, dos. ¿Vamos? Eso es. Adelante. Ahí guardia. Uno, atrás. Uno, dos. Adelante. Ok. Bueno, como se darán cuenta, parece sencillo, pero tiene un pequeño grado de complejidad. Vuelvo a recalcar. Si por algún motivo no tienen el material adecuado, no se preocupen. Pueden utilizar cinta que se puede pegar en el piso, o simplemente pueden agarrar un gis, una crayola, y pueden rayar el piso y sus cuadros. Tampoco es necesario que tengan muchos cuadros, ¿sí? Realmente con unos 4 o 5, inclusive con 3, es más que suficiente. La idea aquí, ¿sí?,
es que yo pueda desplazarme con naturalidad para que yo pueda también ir midiendo a mi contrincante, sorprenderlo y conectar la acción. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recoger. Muy bien. Vamos a pasar a otro aspecto de la clase. Y bueno, como les había mencionado, vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan a nosotros tener un buen desempeño en el comité. ¿Ok? Miguel, por favor. Como ustedes saben, es casi imposible o no tenemos la posibilidad de tener una clase presencial y mucho menos poder practicar con un compañero. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña demostración, ¿sí?, de la técnica de Yakosuki, y ahorita les voy a poner un ejercicio muy sencillo para que puedan hacerlo allá en casa. ¿Ok? Musubidashi. Ahí, preparan el free. ¿Tienes más? Ok. Muy consigo. Ok. Muy bien. Estoy aquí con Abigail y bueno, básicamente yo me voy a poner enfrente de ella y marca Yakosuki. Ahora, ella está marcando, pero ahora necesito que toques. Regresa, otra vez. Perfecto. Una vez más. Cambia de guardia, por favor. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Gracias. Ahí está. Ustedes saben que la clase debería de ser de esta manera, pero por circunstancias que todos conocemos, estamos resguardados en casa. Bueno, les voy a dar un ejercicio para que puedan practicar lo que es la distancia, ¿sí? En este caso voy a utilizar una escoba. Sí, una escoba. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer Abigail ahorita es tomar la escoba, ¿sí? Voy a poner mi mano en posición de equita, preparada. Lo único que voy a hacer es cambiar de mano simulando un suki. ¿Quedó claro? Es muy importante que siempre mi vista esté viendo la escoba, ¿sí? De esta manera yo voy a poder desarrollar mi técnica y voy a saber qué es lo más importante, la distancia o longitud de mi suki. ¿Se percataron? Ok. Abigail, por favor. Eso es. San. Chi. Go. ¿Siguen? Ok. Haz 15, por favor. Y, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo Abigail es, ya tiene un mayor dominio, ¿sí? Y ahora sí está alternando ambas manos. ¿Qué estamos realizando? El suki. Aquí es importante, ¿sí?, siempre mantener la vista en el objetivo, que es la escoba en este caso, y realizar el movimiento. Muchas gracias. Como se percataron, es algo que tenemos muy a la mano, que nos puede ayudar, y sobre todo, por favor, posición como estaba exactamente, quité, y haz la acción. Muy bien. Es como si estuviéramos realizando esta acción, ¿sí? Pero como no tenemos un compañero o alguien que nos pueda ayudar a conocer nuestra distancia del suki, ¿sí?, es por eso que yo les puedo decir que la escoba o algún trapeador puede ayudarles en este ejercicio de coordinación y sobre todo conocer la distancia. En los deportes de combate es muy importante conocer la longitud de mi brazo o de mi pierna, en nuestro caso como el karate, ¿sí? Porque tenemos que saber cuándo tenemos a la distancia para poder conectar un punto. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, vamos a estar de este lado. Siguiendo con los quijonos y un poco encadenando los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿sí?, vamos a hacer unos pequeños desplazamientos. ¿Ok?
Inicio yo, ¿sí? Vamos a empezar por la izquierda, ya saben, y voy a empezar desplazando, ¿sí? Estoy reforzando aquí, vamos a hacer, estoy reforzando aquí el movimiento que hice en un principio con las escaleras, ¿ok? Voy a cambiar de perfil, ahora lo voy a hacer con guardia derecha, ¿sí? Y lo mismo, siempre vista al frente, misma distancia de los pies. Del otro lado, ¿ok? Ahí, regresa a la otra parte. Los dos pies. Ok. Perfecto. Muy bien. Quiero hacer énfasis en algo, ¿sí? Las escaleras, el verdadero trabajo de las escaleras nos va a permitir siempre mantener la misma distancia de nuestros pies al desplazarnos. Desplazo, inmediatamente tengo la misma abertura de pies. Desplazo, misma abertura, misma apertura. Hacia atrás, hacia adelante. ¿Por qué? Porque es importante la distancia de mis pies. Es muy sencillo. Si yo tengo mis pies juntos, mi contrincante puede barrerme. Recuerden que en el karate no únicamente puedo puntuar con brazo o con pierna. También se pueden obtener puntos si me llegan a derribar y conectar alguna técnica de pie o de brazo. ¿Ok? Entonces recuerden que tener los pies juntos es una mala idea porque ahí pueden barrerme, ¿sí? Si yo tengo los pies muy abiertos y es muy rápido mi contrincante, no voy a tener la reacción necesaria para poder desplazarme hacia algún lado o escapar de su ataque. Por eso es muy importante siempre la distancia de los pies, que me va a permitir hacer los desplazamientos que yo crea convenientes y siempre pueda moverme en el área de combate. ¿Quedó claro? Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio de desplazamiento, que también lo hicimos con las escaleras. Ok, nos ponemos en guardia y hacemos doble desplazamiento, ok. Pausa y pausa, ok. Ok, si tenemos enfrente un competidor que le gusta estarse moviendo por el área, lo podemos alcanzar siempre y cuando recordando la premisa de siempre guardia, estar atento siempre a nuestro contrincante y sobre todo ir cortando vías de escape. ¿Sí quedó claro? Si está desplazando hacia algún lado, bueno, pues trato de acorralarlo o trato de que su movimiento no sea tan fluido o tan extenso. ¿Ok? Pasamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio, finta, avance, recupero posición y avanzo, otra vez, finta, retroceso, 1, 2, finta, retroceso, 1, 2. Recuerden siempre que tenemos que trabajar ambas guardias, por favor. Sí, esto es muy, muy importante. Muy bien, ok. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esos ejercicios y cómo los podemos ir amalgamando? Ok. Primero, sí, desplazo, yakosuke. Desplazo, yakosuke. Yakosuke. Ahí. Ok. Aquí ya estoy desplazando y estoy agregando lo que es el suki, yakosuke. Cambiamos de. Muy bien.
Otra vez, otra vuelta, por favor. Gracias, Miguel. Ok, bueno. Siguiente ejercicio, ok. Igual, como trabajamos en las escaleras, es finta al frente, recupero mi posición e inmediatamente inicio el ataque. Ok, entonces, recuerden que siempre tenemos que tener un poquito de imaginación cuando entrenamos y recuerden que enfrente de mí tengo un contrincante. Ok, muy bien. Entonces, empezamos ahí. Finto, regreso, inmediatamente. Y otra vez, uno, dos. Cambiamos de perfil. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un poquito de espacio, un área pues un poco grande. En caso que en su casa tengan un espacio más reducido, pues obviamente voy limitando el desplazamiento. Pueden seguir trabajando, ¿sí? Únicamente que en lugar de estar avanzando constantemente, pues únicamente lo que tengo que hacer es regresar al inicio. Por ejemplo, supongamos que no tengo tanto espacio en casa, pero quiero practicar estos ejercicios, ¿ok? Entonces, igual, ¿sí? Pongo en posición, fintamos, regresamos, dos, termino la acción, regreso donde estaba otra vez, ¿ok? Y estoy aquí. Acuérdense, siempre pensando que tengo un contrincante enfrente, vista al frente, uno, dos, y vuelvo a regresar a mi posición inicial. Recuerden trabajar ambos perfiles y, como les mencioné, no es necesario que en casa tengan que estar haciendo los desplazamientos como los estamos realizando nosotros. Si es muy reducido el espacio donde yo puedo entrenar, no se preocupen. Ustedes se pueden adaptar fácilmente al pequeño espacio con el que cuentan ustedes. Lo importante es siempre mantenerse activos, ¿ok? Muy bien, parte de esta clase, como les mencioné, es la coordinación, la movilidad, pero también algo muy importante en los deportes de combate y algo primordial en el karate, la reacción, ¿sí? Nuestros reflejos. Vuelvo a mencionar, lo ideal sería que pudiera estar con algún compañero para poder practicar defensa contra ataque, pero no sé si es imposible por el momento. ¿Ok? Yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer en el karate es aprender a sincronizar nuestros pies con nuestro cuerpo. Y algo muy importante, la mano con la vista, ¿ok? Tengo que coordinar mi vista con ambas manos, porque es importante, ¿sí?, encontrar el momento exacto en el que yo puedo puntuar, ¿sí? A veces es menos de un segundo, es algo rapidísimo, que si no aprovecho en ese instante, se me va a complicar el combate a medida que va avanzando el tiempo, o pierdo la oportunidad de poder realizar un punto y ganar, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre les menciono que es súper importante sincronizar manos con ojos. ¿Cómo vamos a hacer eso? De una forma muy sencilla. ¿Lo practicas, por favor? Ok. Algo con lo que a mí me gusta trabajar, como lo he mencionado, ¿sí?, son con artículos o cosas que podemos encontrar fácilmente en casa. En este caso, yo le pedí a Abigail que consiguiera 5 lápices sin punta y que esos 5 lápices
los uniera con una cinta, ¿ok? Voy a enseñar el ejercicio y lo va a realizar inmediatamente Abigail, ¿ok? Es algo muy sencillo, ¿sí? Voy a poner mi mano enfrente con los lápices, voy a abrir mis manos y los voy a agarrar en el aire. ¿Sí quedó claro? Como lo he estado mencionando, es necesario que entrenemos con ambos perfiles, tanto derecho como izquierdo, y hago exactamente lo mismo con la otra mano. ¿Sí quedó claro? Ese va a ser el primer ejercicio. Abigail, por favor. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de mano. Aquí no importa si llego a fallar y no lo tomo. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. 3, 4, 5. Perfecto. Gracias. Este es el primer ejercicio. Así como estás, Abigail. Ahora vas a poner ambas manos enfrente. ¿Sí? Sueltas con una mano y agarras con la otra en el aire. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Aquí lo que hizo su compañera es ir alternando ambas manos. Con uno suelta, con el otro sujeta. Pero siempre viendo el objetivo y tratar de sincronizar nuestras manos con nuestros ojos, ¿ok? Lo que yo veo es lo que yo puedo palpar o puedo tocar. ¿Sí quedó claro? Recuerden, primero es, por favor, repetimos otra vez. Una sola mano, 1, 2, cambiamos. 1, 2, alternando. 1, 2, 3, ¿ok? Y uno más. 4, perfecto. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo voy teniendo un poco más de coordinación. Y siempre me va a sincronizar mi vista con mis manos. Ok, la pelota, por favor. Otro material con el que puedo trabajar lo que es la coordinación óculo-mano es una pelota. Puede ser una pelota de esponja, una pelota de tenis. ¿Sí? Aquí lo importante es nunca perder de vista la pelota. Voy a hacer el ejercicio, ¿sí? Enfrente de mí voy a estar botando la pelota y la voy a agarrar con la otra mano. ¿Queda claro? ¿Ok? Muy bien. De esta manera voy a empezar a coordinar, ¿sí? Un rebote que yo no controlo al 100%. Por favor, Abigail, cuenta de 10, por favor. ¿Sí? Entonces Abigail va a estar haciendo el ejercicio, ¿sí? Como se dan cuenta, está en un mismo lugar, no pierde de vista la pelota, pero está usando ambas manos, ¿ok? Esto es súper básico, ¿ok? Si ya dominamos esto, ¿cómo puedo ir evolucionando en este ejercicio? Muy sencillo, puedo estar desplazando por todo el área que tenga, pero siempre observando la pelota, por favor, igual 10, ¿sí? Entonces ya estoy desplazando con los pies, sigo activando ambas manos y no pierdo de vista el objetivo. Ok, si ya domino y quiero tener un poquito más de reacción, ¿sí? Muy sencillo, empiezo a hacer como pequeños botes con la mano, lo cual hace un poquito más dinámico el ejercicio y sigo controlando la pelota. Por favor, 10. Aquí lo puedo hacer estático primeramente y después lo puedo hacer con movimientos en todo mi área donde estoy entrenando. ¿Ok? Eso es bien. Los lápices otra vez, por favor. Muy bien. Vamos a regresar a los lápices. Seguimos con la coordinación. Muy bien, pero todo siempre va a estar enfocado a la disciplina del Karate Do y sobre todo hacia una competencia. Muy bien, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio es muy sencillo, ¿sí? También le pido a mis alumnos que con los lápices se lo coloquen en las manos, ¿sí? Y lo voy a subir levemente los lápices
y voy a tratar de agarrar en el aire los lápices de esta manera, ¿sí? Ok. Recuerden que es importante hacerlo por ambas manos, ambos perfiles, ¿sí? Y lo más importante, no perder de vista el objetivo. Por favor, aquí, pies, así de frente. Tomando uno. Okay. Como se dan cuenta, es un ejercicio muy sencillo que pueden realizar en casa con materiales que son muy fáciles de conseguir y pues realmente no requiere tanto esfuerzo adquirir los materiales, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo puedo ir mejorando la reacción o la velocidad de mis movimientos, que es lo que más me interesa, con estos ejercicios? Muy bien. Voy a ponerme de perfil, ¿sí? Lo que voy a hacer es igual, agarrar en el aire los lápices, pero en esta ocasión voy a realizar un zoom. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo al momento que elevo los lápices, hago el líquite, inmediatamente regresa mi mano al frente, pero ya sujetando los lápices. ¿Okay? Lo hago y es de la siguiente manera. ¿Ok? Otra vez. Estoy aquí. Perdón, no salió, pero esa es la idea, muchachos, ¿sí? Realizar el movimiento lo más rápido que pueda, ¿sí? Lo más rápido que pueda y siempre con el objetivo, siempre en mi vista, por favor. Vamos. Ok, uno. Muy bien. Perfecto. Algo muy importante, por ejemplo, ahorita Abigail, que no puede alcanzar los lápices, no se preocupen. ¿Puede haber alguna solución? Sí, pueden agarrar un pequeño hilo, ¿sí? Amarrárselo en la muñeca y si en caso de que no lo agarren, bueno, pues inmediatamente pues, podrán tenerlo a la mano y poder replicar. Una vez que hayan dominado bien el ejercicio, retiran el hilo y tratan de hacerlo únicamente con los lápices. ¿Queda claro? Ok. Ahora bien. Resumiendo un poco todo lo que hemos hecho, ¿sí? Por favor, amigo ahí. ¿Qué con ahí? ¿Vale? Vamos. Cambio de perfil. Estamos realizando yakusu. Ok, eso fue estático y es como si estuviéramos con la escoba. ¿Queda claro? ¿Puedo hacer un poquito para atrás? No, no, no mucho. Ahora, desplazas al frente uno y golpeas. Y regresas atrás. Cambio de perfil. Muy bien, aquí Abigail ya está desplazando, ¿sí? Los ejercicios que estuvimos haciendo con la escalera. Muy bien, ahora tú puedes retirar un poquito más. Dos desplazamientos, un par. Venga, de atrás. Recuerda que siempre deben de practicar ambos perfiles. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a hacer el último ejercicio, que es finta adelante, atrás, uno, dos. Entonces, uno, dos, uno, dos. Ok. Ok. Si se dan cuenta, estamos replicando todos los ejercicios que estuvimos haciendo a lo largo de la clase, ¿sí? Pero ya aplicados, ¿ok? Muy bien, cambio. Ok, muy bien. A ver cómo está. Ok, como se dan cuenta, pudimos ir encadenando todos los ejercicios que estuvimos practicando
desde un principio hasta el final de la clase. Es muy importante, sí, que siempre recuerden, sí, el verdadero abertura que tienen ustedes, sí, la misma distancia siempre, sí, avanzo y vuelvo a recuperar el mismo espacio. Ese es uno. Dos, canario, guardia. Siguiente, vista al frente. Siempre viendo al objetivo o al contrincante. Sí, recuerden que nosotros los karatecas tenemos que tener mucha imaginación, porque siempre que estamos entrenando, enfrente de nosotros tenemos a un contrincante al cual estamos atacando o defendiendo. ¿Queda claro? Los ejercicios de coordinación con los demás implementos, la escoba, la pelota, los lápices, ¿sí?, los pueden ir realizando, y a medida que ustedes vayan dominando, pueden ir incrementando la velocidad. Y si a alguno de ustedes se le ocurre algún nuevo movimiento o tiene alguna idea de mejorar estos ejercicios, por favor, estaría muy agradecido de que por favor me pasen esa información para irla incluyendo en mis clases y sobre todo compartirla a los demás. Bueno, pues con esto terminamos. Estamos muy agradecidos por la invitación y quedamos en espera de verlos de nuevo para seguir practicando Karate Do. ¿Sí? Abigail y un servidor, les agradecemos su atención y por favor, ahí Musubidashi, Otani, Rey, Arigato Gozaimasu. Muchas gracias y recuerden seguir usando cubrebocas y todos los implementos de seguridad. Muchas gracias, buenas tardes.